Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, continuamos esta tarde con ustedes, amigos radioescuchas. Y también tenemos, nos quedó pendiente una entrevista la semana pasada, exactamente el viernes, con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. El alza del precio en la gasolina. Tuvimos algunos problemas de comunicación, pero afortunadamente lo prometido es deuda y ya lo tenemos una vez más para que nos asesore, para conocer su punto de vista. Así es que lo saludamos con mucho gusto al máster en Administración de Negocios, ingeniero químico, por cierto, Ramsés Pech. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarlo, ¿qué tal, cómo está? Bueno, pues, maestro, el motivo de esta llamada, pues, es finalizar la entrevista que tuvimos la semana pasada respecto al alza del precio de las gasolinas, conocer el análisis sobre lo que está sucediendo, el gasolinazo del cual tenemos que pagar los impuestos, obviamente, los usuarios, los mexicanos. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bueno, para comenzar, vamos a establecer que, por ejemplo, de enero al mes de julio, la gasolina se mantuvo por debajo del precio del año pasado, que era de 13.57, que era constante el valor de la gasolina, de acuerdo a la ley de ingresos en 2015. En este año, a partir del mes de agosto, que va a costar 13.96, va a estar por arriba de 40 centavos y la gasolina ya no debe de subir más de este porcentaje porque los precios del barril ya están cayendo y no están en los mismos precios del año pasado, ni hace tres meses. Lo que sí que hay que mencionar y que es muy importante es que los impuestos que van a manejar, por ejemplo, de la Premium, está entre 39 y 40%, en la Magna va a estar entre 43 y 44%, y el diésel entre 47 y el 49%, solo de impuestos por cada litro que compramos en las estaciones de servicio. Esto si no facturas más el 16%. Correcto, entonces tenemos que... usted lo que nos está comentando es que es algo normal, digamos, este gasolinazo. Es normal, de acuerdo a la ley de ingresos, sobre la fórmula que se contempló en la Cámara de Diputados, que fue aceptada, y fue en el mes de noviembre de 2015 donde se aprobó la ley de ingresos. Lo que tenemos que ver, perdón, para el siguiente año, es evaluar si la fórmula que tenemos hoy en día dentro de la ley de ingresos 2016 deberá de eliminarse el precio de la gasolina, el porcentaje que se adiciona del IEPS y el 17% del artículo 2 del inciso H. Es decir, que debemos eliminar algunos de estos impuestos para poder tener un precio más bajo de la gasolina que pudiera fluctuar entre 11 y 12 pesos, dependiendo de la Premium, cuánto lo cuesta la materia prima. Pero eso, la voluntad estaría en el sentido de la Cámara de Diputados, que es la que está, a la que aprueba las condiciones de la ley de ingresos en base a lo que envió la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en el mes de octubre para su aprobación en noviembre. Maestro, este incremento, si bien es así como nos dice usted, está contemplado, es normal, su impacto sobre la inflación va a ser importante, ¿no? Eso va a ser muy importante porque acuérdate que la inflación es acumulada, es al año, y esto es muy importante lo que tenemos que realizar hoy en día. La acumulación de la inflación debe ser controlada en la parte subyacente. Pero lo que tenemos que ver, y tendría que entrar la Profeco y todas los que regulan los precios de la canasta básica, ver que ese incremento no sea desproporcional durante el largo periodo, porque posiblemente podemos tener una reducción de precio de la gasolina el próximo mes, dependiendo si el precio del barril que se toma la materia prima es por debajo de lo que se tomó, que está contemplado dentro de la fórmula. Correcto, entonces no vamos a tener efectos en el alza del transporte o de la básica o de algunos productos, maestro. Sí, vamos a tener eso. Y creo que una cosa muy importante que tenemos que aclarar al público y todos los que estamos en México hoy en día es aclarar que la reforma energética no es la herramienta para bajar los precios de los servicios. La herramienta que dio la reforma energética es la apertura del mercado monopólico que tenía la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a la colocación de los precios que le ponía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Pemex, que tenía más de 75 años con toda la industria de hidrocarburos, donde ella tenía que importar todos los petrolíferos para la comercialización. Lo que hizo la reforma energética es liberar este mercado monopólico, abrir un mercado abierto y con esto poder tener precios fluctuados
de más hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del precio de la materia prima. Eso es lo que implementó la reforma energética, una apertura de mercado, una libre fluctuación en cuanto a los precios, y lo que tenemos que evaluar es que los reguladores y los que son los encargados, como la Comisión Reguladora de Energía, Senagas, Senace, que son los órganos reguladores en cuanto a las materias que estamos hablando, puedan controlar los precios en la rama que ellos están indicados de acuerdo a sus leyes y normatividades. Ahora, maestro, entonces, lo que están haciendo allá en la Cámara de Diputados de estarse acusando mutuamente por el gasolinazo, que el PRI, que el PAN, Morena, y que hasta quieren destituir al secretario de Hacienda y Crédito Público, y bueno, pues están ahí haciendo un borlote, ¿están en un error o qué nos están, qué es la pantalla que nos están dando a los mexicanos en este caso? Yo creo que lo que tenemos que ver, bueno, lo que ya se aprobó en el 2016, pues ya no podemos cambiarlo porque ya está dentro de la ley de ingresos, al menos que se declarara un decreto, pero eso es imposible a las altitudes del semestre que vamos, y aparte que los ingresos han disminuido. Ya sabemos que los dineros que están viniendo casi el doble, conjuntando lo que viene de las exportaciones y lo de turismo, las divisas que vienen de nuestros conciudadanos de otros países, pues son lo que está generando la mayor cantidad de divisas y los impuestos que se generan por la venta de gasolina y diésel. Lo que hay que evaluar este año es, en la Cámara de Diputados, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es revisar que el presupuesto que habíamos contemplado para el 2016, que sea base cero, es reevaluar cómo estamos ahora si un presupuesto base cero en función de las de los gastos que tenemos que hacer en la parte social, y revisar cuáles gastos son no necesarios y disminuir. Si hemos disminuido los presupuestos de Pemex, el gasto corriente de la gente, los gastos corrientes que tiene el gobierno, creo que podemos realizar lo mismo al presupuesto del 17, nomás revisando qué gasto podemos disminuir. Muy bien, muy bien. Pues maestro, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y por asesorarnos en estos temas. ¿Usted quiere agregar algo más? Sí, creo que la voluntad no es de nada más de la Cámara de Diputados ni el gobierno federal, sino es un conjunto gobierno federal, estatal, municipios, las Cámaras de Diputados y sobre todo nosotros los ciudadanos, que tendremos que tener una voz en este 2017 en el presupuesto, en donde tenemos que no la informar, sino la sugerencia que debemos de tener es que puedan reducir los impuestos que se aplican a la gasolina, porque acuérdate que la venta del mercado es muy importante, que los petrolíferos sean para la movilidad de los ciudadanos de un lado a otro, que es como se basa la venta de petrolíferos. Muy bien, maestro, muchísimas gracias, que tenga muy buena tarde. Ramsés Peche Razo, muy buenas tardes. Buenas tardes, que tenga un buen día. El experto en temas de petróleo y consultor, por supuesto, el maestro Ramsés Pech Razo. Vamos a conocer acerca de lo que está sucediendo en la información que tenemos preparada para usted esta tarde aquí en el Punto Crítico.